Gracias, presidente. Con el cambio climático se habla mucho de que aumentan las temperaturas y debe ser por eso que nos aparece esta sábana por si refresca las temperaturas. Estamos con una moción de 9 páginas y casi 70 apartados y subapartados. Normalmente se suele agradecer la colaboración en las transacciones, en la aceptación de enmiendas, pero nosotros hemos recibido el texto definitivo hace un ratito, por lo tanto dejaremos el agradecimiento para otra ocasión. Empezamos con el incendio de la Ribera de Ebre. Un punto que habla sobre el nuevo modelo forestal, apoyo al mundo rural, aumento de efectivos en prevención y extinción de incendios. Cada uno de estos 3 palabritas daría para una moción entera. Y es un tema que es muy importante, pero pasamos de puntillas con una mera declaración de intenciones. Aún así, daremos apoyo. Seguimos con la Ley del Cambio Climático. Las leyes, en principio, están para desarrollarlas y aplicarlas, y este Gobierno no lo está haciendo. Este Gobierno no está desarrollando la Ley del Cambio Climático. O sea, hacemos declaraciones de emergencia climática, pero no desarrollamos la ley que tenemos a nuestro alcance. Como mínimo, es un poco coherente. Transición energética. Medidas contra la pobreza energética, promoción de las renovables, autoconsumo, electrificación de puertos, todo muy correcto. De hecho, apoyaremos la mayoría de los puntos, pero poco práctico porque son muy poco detalladas las medidas. Pero eso sí, ya podrán decir que han presentado una moción muy verde y eso, pues supongo que debe ser favorable a su público. Y llegamos al fracking. Nuestro grupo de ciudadanos tenemos muy claro lo que queremos con el fracking. La fractura hidráulica es una técnica que tiene unos riesgos elevados. No nos gusta el fracking, la competencia está en el Gobierno de España. Conclusión, debemos instar al Gobierno de España para descartar esta técnica. Todo lo demás es hacer trampas al solitario. Regular el fracking, creando un laberinto de exigencias inasumibles para que no se pueda hacer. Pero seamos claros y jueguen limpios. Quien tiene la competencia es quien tiene que descartar esta técnica. Agricultura y ganadería. ¿Seguro que el problema del cambio climático son las vacas? O sea, la FAO en 2006 afirmaba que incluso llegaba hasta el 18% responsable de la ganadería de los gases de efecto invernadero. Pero estudios más recientes y rectificaciones de la propia FAO lo ajustan a más o menos un 4%. Actualmente todo el mundo acepta que la producción energética y el transporte son los responsables del 70% y la industria de un 22%. Ya sabemos que para ustedes exagerar vende, pero estaría bien ser un poco más rigurosos y no satanizar a un sector como el de la ganadería y la industria cárnica, que ya tiene bastantes problemas para subsistir. Y sí, apoyaremos que hay que mejorar la eficiencia en la producción ganadera. Y el Gobierno debería fomentar la modernización y las buenas prácticas y no quedarse a la espera que lo haga el sector privado. También daremos apoyo a la revalorización de la investigación agraria, que se investiguen nuevos cultivos y variedades más adaptadas a las áreas de montaña. Son mejoras que ayudan a la sostenibilidad y a la viabilidad de las explotaciones. Y realmente daremos apoyo a muchos más puntos de este tema. Pero llegamos a la gestión forestal. Tenemos que conseguir que aumente la superficie forestal gestionada. Este Gobierno tiene que fomentar los planes de gestión forestal. Y este Gobierno tiene que gobernar y fomentar que haya menos bosques sin gestionar. No podemos permitirnos otro incendio como el de la Ribera de Ebre, porque o gestionamos nosotros el bosque o lo gestionará el fuego. A este punto quiero haceros una queja a vuestro grupo, porque resulta que en la transacción que habéis presentado con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya sale el texto de la enmienda que nosotros hemos propuesto que habéis rechazado. O sea que exijo que pidáis disculpas y que rectifiquéis, porque es nuestro texto el que al final se va a aprobar y no salimos por ningún sitio. La enmienda ha sido rechazada. O sea, pido por favor que se aclare. En cuanto al resto de temas, hay una bastante larga, me centraré en la biodiversidad y el patrimonio natural, que tengo que ser un poco crítico. Si bien estamos de acuerdo en que tiene que haber un proyecto de ley sobre biodiversidad y patrimonio natural, que está perfecto, es necesario, yo cuestiono un poco que si realmente el tema de la desertización en Cataluña es el tema más importante en biodiversidad en Cataluña, como para que sea el tema más importante de este apartado. Si hablamos de desierto como que hay poca gente, estamos de acuerdo, porque el principal problema para la diversidad y patrimonio natural es que nos estamos quedando sin agricultura, sin el pastoreo tradicional y sin explotación forestal. Aún así, apoyaremos este punto porque no es incorrecto, pero no creo que sea el punto más importante. Ya hablaremos otro día, si les parece, de temas importantes realmente como la gestión de los parques naturales o la lucha contra las especies invasoras. Por último, para acabar, lo que lamento mucho es que se hayan tocado tantos temas, pero con tan poca profundidad, muy superficialmente. Creo que políticamente podemos aportar algo más que buenas intenciones. Gracias.